Para desbloquear a Rugal, señores, tenemos que vencer a 47 personajes. Lo puse en nivel 8 para que ustedes vieran que vamos a jugar en la máxima dificultad y vamos a intentar, solo vamos a hacer un intento. Vamos a intentar sacar a Rugal. 12, vamos 12. Ok, cuidado. Ese güey le cae mal. Cuidado con ese güey. Cuidado con esa dama. ¿Qué pedo? Metí un taco y jodieron ficha. ¿Sabes qué pasó, güey? Joe, el más pendejo de todos, güey, me hizo un doble, un poder oculto y me bajó todo, güey. Todo. Sentí bien culero, güey. La neta se siente bien culero, güey. Venga, venga, soy yo. Sentí bien culero, güey. Porque ya íbamos en el número 41, güey. Ya íbamos en el número 41. Listo, vámonos rápido. Vamos en el 20 ya. Vamos en el personaje número 20. Vamos en el personaje número 20. Eso. Nos faltan 27, güey. Vamos avanzando. Eso, vamos bien. Vamos ya al número 30 casi. Número 30. Ya está, estamos acercando cada vez más al 47. Eso. Fíjate, amigo, usa el ultra. Chupaoyo dice: el ultra sale únicamente cuando estás a punto de morir. Ya lo dije. Y aquí no conviene estar a punto de morir porque no tienes que perder ningún round, ¿sale? Pues ahorita el oculto, digamos que no conviene hacerlo, ¿sale? Por eso. Bueno, estamos a cuatro personajes de llegar a Rugal. A cuatro personajes de llegar a Rugal. Miren, este personaje es oculto. Este no sale. Este, por ejemplo, es un personaje oculto. Este no aparece en el roster original del juego. ¿Va? Bueno, vamos a vencerlo. Pendejo, es poner defensa arriba. Bueno. Hijo de su madre. Bien, muévete ya. Eso, bien. Bien, chingados. Gracias, Solrak. Muchas gracias, Solrak. A la madre. Gracias, Solrak. Muchas gracias, Solrak, por tus 75 estrellas. Ángel. Gracias, Solrak. Por ejemplo, este personaje no sale dentro del roster original. Ya estamos viendo que están saliendo ya los personajes ocultos. Ok, puede bajarle todavía. Ya están saliendo los personajes ocultos. Faltan dos más y llegamos a Rugal. Maldita sea, lo estamos logrando. Venga, Seth, Mr. T. Ok. Bien, un especial más y mamá. Bien, estamos a un personaje. A un maldito personaje desbloquea a Rugal. No me jodas, nos ha costado un poco, ¿eh? No mucho, pero sí. Este güey está cabrón. Bien. Ok, cuidado. Ah, sí, le vamos a ganar. Bien. Adiós. ¿Saldrá o no saldrá Rugal? ¿Saldrá o no saldrá? No lo sé. Ahí está, perros. Ahí está.
Ahí está. Ok, pero ahora le tenemos que ganar, güey. Bien. Ok. Pinches mamadas. Hijo de su madre. Bien, estamos a punto de ganarlo. Uno. Reto completado, señores. Aquí está Rugal. Sale Rugal en este juego. Efectivamente, señores. Y por último, vencer a Liz Howard. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Esto se pone el candente? Adiós. Hijo, ese güey sí no le voy a ganar. Pero no hay pedo, ya saqué a Rugal. No, pinche mono. Ya saqué a Rugal, bueno, ya. Bueno, saqué a Rugal. Al final no le pude ganar a Giz, no hay pedo. Pero pude sacar a Rugal, viejo. Ahí está. A ver, se supone que ahorita Rugal ya sale. Ya lo puedes escoger dentro del juego. Vamos a ver, ¿no? Al final este está más perro. Estuvo más perro que Rugal, pero bueno. Se supone que ya, güey. Sadrak, Nebur, Servidor. Gracias, Solrak. Gracias, Solrak. A ver, si las matemáticas no mienten, ya podemos escoger a Rugal, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. Gracias, Solrak. Ahí está. Ya podemos escoger a Rugal. Ya podemos escoger a Ángel. Ya podemos escoger a Seth. A ver, ¿dónde están los otros personajes ocultos? Mira, aquí está. Ya podemos escoger a esta. ¿Entonces sí? Al final. Y ya podemos escoger a Giz. También ya está desbloqueado Giz. Ya no necesito hacer ninguna secuencia de comandos. Ya está desbloqueado Giz. Ya están desbloqueados todos, mira. ¿Ya viste? ¡Gracias, bro! Y el Kyo malo, ¿no? Ah, mira, Kusanagi. No, pues ya. Reto completado.